Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. Soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nacida de la consagración de nuestro presidente Chávez y del pueblo venezolano al proceso bolivariano, establece en su artículo número 82, toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es la obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos puedan acceder a políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. La vivienda es un derecho, pero la nueva Asamblea Nacional quiere convertirla en mercancía. Así lo reconocen en la exposición de motivos del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Existen razones desde el punto de vista económico y social para entregarles la propiedad de esas viviendas a sus hoy adjudicatarios. Desde un punto de vista estrictamente económico, quedó claro. La vivienda propia constituye el principal activo de las familias trabajadoras, con el cual no solo se satisface una necesidad de consumo básica, no es un derecho, es una necesidad de consumo, y que constituye un mecanismo de apalancamiento para la inclusión social, financiera, el emprendimiento y la solidaridad intergeneracional. Es decir, para ellos la inclusión social nada tiene que ver con proveer de derechos a la población como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación o a la vivienda. La inclusión es que usted pueda hipotecar su casa, perderla en el mercado inmobiliario para que el mercado lo despoje con su mano invisible del derecho que gracias a Chávez y a la revolución usted obtuvo. El primer mito que hay que derrumbar es que el beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela no es propietario de la vivienda. Si la persona decidiera, digamos, por razones de fuerza mayor mudarse, tiene que ofertar su inmueble a la Inmobiliaria Nacional. Lo que pasa es que la derecha gana terreno con el analfabetismo legislativo. Tenemos que conocer nuestras leyes para que no nos estafen. En vigencia se encuentra la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el artículo 4 establece: el Estado garantiza el derecho de propiedad familiar y multifamiliar como manifestaciones concretas del derecho de propiedad constitucionalmente establecido. La propiedad familiar recae sobre las viviendas previstas en la presente normativa, que han de ser adecuadas, seguras, higiénicas y con servicios básicos esenciales. La propiedad multifamiliar recae sobre los terrenos, inmuebles y cosas comunes de las edificaciones antes mencionadas de conformidad con las disposiciones previstas en la presente ley y demás normativa aplicable. La familia entonces es la propietaria de la vivienda. Segundo mito de la ley estafa, y lo cito a ellos mismos: la posesión de los inmuebles en cuestión ya fue transferida a los actuales adjudicatarios y eso es un hecho consumado, lo que es verdad. Faltando por definir entonces la titularidad sobre los inmuebles. La misma ley
de régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela establece en el artículo 20 lo siguiente: el documento de propiedad familiar de cada una de las casas, apartamentos y otros inmuebles será protocolizado ante la oficina del registro inmobiliario correspondiente para que surta plenos efectos jurídicos frente al Estado y a terceros. Igualmente, se protocolizará el correspondiente documento de propiedad multifamiliar previsto en esta ley, de modo que toda la exposición de motivos de la oposición es falsa. La derecha plantea, en lugar de la propiedad familiar, que es para lo que se destina la vivienda, la propiedad individual necesaria e indispensable para que una persona, es decir, usted, se haga cargo de una deuda. En el artículo 10 ellos son más explícitos y te dicen cuáles datos requieren para empezarte a cobrar. Ellos quieren tu nombre, apellido, dirección, el precio de tu inmueble y las obligaciones del comprador-vendedor, así como las causas de terminación del contrato. Esto nos lleva a un tercer mito muy difundido por la derecha, que es el chavismo, el que te va a quitar la vivienda. Precisamente gracias al chavismo, a la revolución bolivariana, la vivienda principal es inembargable. Además, gracias al chavismo y a la revolución bolivariana, tienes esa casa. Los que sí derogan derechos son los de la Asamblea Nacional, la ADECO Burguesa. Vamos a verlo. Ellos derogan las disposiciones contenidas en los títulos 7, 8 y 9 del decreto 8005 dictado el 18 de enero del año 2011 por nuestro comandante Chávez, que permite al Ejecutivo Nacional, por razones de interés público y social, dictar medidas en vía administrativa con carácter preventivo, temporal o definitivo en todo o en parte del territorio nacional para garantizar el derecho de las personas a una vivienda. Esta derogatoria resta al Ejecutivo facultades para adoptar como de interés colectivo el derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con los servicios básicos esenciales. Impide las ocupaciones de urgencia de terrenos, inmuebles no residenciales, ociosos, subutilizados o de uso inadecuado a los efectos del poblamiento. Cabe destacar que la expropiación es una venta al Estado. No es que el Estado no paga por ese terreno, no, sí paga. Ellos también, la derecha, deroga el justiprecio de esos bienes que el Estado podría emplear para la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es decir, se le restan más facultades a la nación para poder construir hogares para el pueblo. Ese es el cambio. Pero además, con la aprobación de la ley estafa, los antiguos propietarios de los terrenos pueden mostrar su desacuerdo con el contrato de venta anterior y cobrarle a los beneficiarios del terreno sobre el cual se construyó, ahora mucho más costoso, después de que el Estado le construyó todo el sistema de servicios básicos de los que antes carecían. Ninguna persona podrá ser propietaria de la vivienda hasta que no la pague. Te van a entregar es un documento de hipoteca de la vivienda para que la canceles en el banco y para que entonces tengas tu derecho de propiedad individual. Vamos a ver. Esa casa se va pagando. Sí, claro. ¿Esas cuotas cómo están determinadas? Sí, bueno, yo no sé porque yo no he visto la metódica, cuánto cobran. Cómo son los plazos y los pagos de amortización. Si esa persona deja de pagar esa casa, ¿qué sucede con esa propiedad? Habría que adjudicarse a la otra persona que la pague. Ellos proponen una evaluación de costos y beneficios porque ellos quieren conocer lo siguiente. El número de viviendas adjudicadas. Hasta el momento todos sabemos que han adjudicado más de 1 millón de viviendas. En segundo lugar, ellos quieren conocer el costo de la vivienda para saber cuánto van a ganar. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las condiciones de financiamiento que dependerán, por supuesto, del número de cuotas y el monto de las mismas para ver cuánto te estás endeudando con ellos? Pero cuando a usted le toque pagar esas viviendas, no le vas a pagar al precio del material subsidiado o el terreno que fue ocupado por utilidad pública. Es decir, no la vas a pagar a precio de costo, usted la va a pagar a precio de mercado. Y si incumples con el pago,
el banco, que es el dueño de tu hipoteca, está legalmente facultado para tomar el inmueble. Entonces, el inmenso esfuerzo del Estado, de la nación toda, por ofertar una vivienda a precios justos se vería derrumbado por el interés del capital. Si una persona decidiera, por ejemplo, no entrar dentro de la evaluación que propone la derecha, entonces la van a calificar como un invasor. Y supongamos que ellos aprobaran la ley, pero supongamos también que por desgracia, ni Dios lo quiera, ellos a través de un revocatorio o de un golpe de Estado derroquen a Nicolás Maduro. Al no cumplir con los designios de la misión Tu Casa Bien Embargada, esas familias van a estar a la merced de esta legislación privatizadora y podrían ser desahuciadas. Se trata nada más y nada menos que del asesinato por descuartizamiento de la gran misión Vivienda Venezuela. Y un mito final que vamos a derrumbar esta noche. La oposición está dando respuesta a un clamor popular de qué, de en dónde, porque nunca vimos a beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela exigir un título de propiedad que además ya tienen. Al contrario, cuando sí los veíamos en el pasado, eran en imágenes desoladoras de televisión, cuando sus casas se derrumbaban por la inclemencia del tiempo y la indolencia de esos políticos que hoy están en la Asamblea Nacional. Son los operadores de la banca y del sector inmobiliario los que ven el gran negocio detrás de esta ley. La nueva Asamblea Nacional deja claro que no está a favor del pueblo, sino de los grandes capitales que podrán considerar tu vivienda como un bien transable, sin limitaciones, exigiendo a esas viviendas como garantía o convirtiendo a esas viviendas en mercancía dentro de un mercado primordialmente especulativo. Hay que salir a la calle a defender la vivienda como un derecho. Si no, saldremos por desahucio. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. En unión al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades.